tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Orlenia Avilés y el día de hoy vamos a trasplantar estas preciosas que nos llegaron hace como unos 5 o 6 días. Y hoy pues me pica la mano por trasplantarla. Incluso ya hice una escondidita y atrás de ustedes y está muy bonita. Se mira que va por muy buen paso. Entonces vamos a trasplantar estas y pues vamos a comenzar. Más adelante vamos a ver, les voy a mostrar otra vez el video de cómo han seguido su prosperidad. Entonces, amigos, la tierra, el sustrato que yo les estoy poniendo es, miren, tierrita negra con hojarasca. O sea, es hojas descompuestas, compost, digamos que son hojitas y palos podridos, miren. Todos los hojitas y palitos podridos nosotros nos los quemamos, como ya les he dicho. Los ponemos a los pies de los árboles y cuando se pudren, sirve para abonar al árbol y también para las plantitas. Miren, pura hojita, tierrita suelta. Entonces no le voy a poner nada más por el momento. Después, cuando ya estén ya pegaditas, le voy a poner un abono secreto, que es muy eficiente. Pero ahorita solo lo vamos a trasplantar a esto. Entonces vamos a comenzar por esta. Miren qué bella está. A pesar de que vino, pues está muy bonita. Y vamos a sacarla con mucho, mucho, mucho cuidado. Miren, miren, amigo, el sustrato que ella tiene también es similar. Miren, miren, aquí se mira el pasto podrido y hojitas. Es lo mismo. Lo que ella trae es lo mismo a lo que yo le estoy poniendo. Así que ya saben, tienen un arbolito, recojan las hojitas, no la quemen, vayan amontonándola y después con esas mismas hojitas ustedes trasplanten sus begonias. Entonces estas son unas begonia rex, así le dice, así me la mandaron y me la mandaron así de vuelta. Yo ya que vendo plantitas de vez en cuando, pues yo las voy a reproducir ya para así pues seguir comprándome más. Me quedo una y vendo las otras, así. Así es como este jardincito que ahora es de ustedes también ha prosperado, amigos. Vendiendo plantitas. Yo las reproduzco y así vendo plantitas también. Entonces, miren, tiene un montón y las raíces están muy bonitas, pero no la vamos a sacar mucho, la vamos a sacar. Vamos a tratar de dejarlas todavía que queden plantitas. Por ejemplo, miren, amigos, aquí tiene dos hijitos, así lo vamos a dejar. Y esta sí, pues así mismo la voy a dejar. Tiene cuatro hijitos, así la voy a dejar. No voy a hacer mucho, voy a tratar de sacar poco. Y estas hojas malitas, pues se las voy a sacar. Y vamos a seguir. Miren, cuatro. Con mucho cuidado y no le voy a sacar así la mismo. Le voy a dejar el sustrato para que no se resienta mucho. Entonces, miren, aquí tengo maceteritas pequeñas, no grandes. Porque según... las maceteras más grandes, amigos, guardan más humedad y corre el riesgo de que la planta se pudra. Entonces nosotros le ponemos maceteras pequeñas para que la planta mantenga bien, no mantenga ni encharcada y que mantenga también su humedad, no más, no encharcamiento. Porque cuando uno pone una macetera muy grande, la planta no la puede absorber, perdón. Y lo que pasa, lo siguiente, pues la planta se pudre. Vamos a apretarle ahí un poquito para que ella se agarre bien a su nueva tierra, a su nueva casita, a su nuevo sustrato. Y miren, amigos, la primera begonia rex, así quedó. Se me van a dar porque yo tengo unas manos mágicas para las plantas. No es que esté, pues, tengo la suerte y bendecidas por papá Dios. Entonces, amigos, allí, coméntame tú que estás allá viendo, allá, al fondo. Que estás viendo y que tú también tienes mucha experiencia con estas begonias, con qué tipo de sustrato las plantas. Coménteme allí para así aprender más, ya que tú sabes que son plantas nuevas en mi jardín, que las recibimos hace poco, pero yo trato de ver qué es lo ideal, pues aquí en mi clima, y pues le busco la mejor manera para que ellas estén bonitas. Entonces, con mucho, mucho amor estas plantas, cuidadas con mucho amor, amigos. Porque las plantas requieren de mucho amor. Si tú abandonas una planta, por más que las abones y todo, no te van a florecer igual que cuando tú andas ahí, amigos.
Eso ya lo he, yo lo he comprobado, incluso yo a veces hablo con las plantas y pienso que estoy loca, pero no. Las plantas también son seres vivientes. Y ellas, pues, cuando uno les muestra amor, pues ellas se ponen aún más bellas. Entonces, vamos a plantarlas, amigos. Coméntame en los comentarios qué te parece. Y ahí estamos, amigos. Gracias a ustedes por ver estos videitos allí. Espero de que se les sea de mucha ayuda, amigos. Y que compartan con sus amigos ahí. Y miren, amiguitos, ahí va. El secreto que muchos cometen el error, amigos, en las plantas, es que le ponen platito abajo. Y la humedad, el enchacamiento pudre las plantas. Yo nunca, nunca, nunca utilizo, y con las que he utilizado el platito abajo, he notado que se pudren. Entonces, no se los recomiendo para nada que le pongan platito abajo de las maceteras, porque seguro, seguro, amigos, pierden una planta, ya sea cactus, ya sea plantas de sombra. Como que si la planta no recibe oxígeno en la raíz, eso como más o menos eso es lo que pasa, y se encharca y se pudre. En varias plantas me ha pasado lo mismo, así que en mi experiencia no le recomiendo que le dejen más, que le dejen platito abajo en la macetera. Y otro secretito por ahí, amigos, es que siempre, siempre, siempre tienen que hacerle varios agujeros a la macetera. Esta macetera ya lo traen hecho, miren, trae 8 agujeritos. Y aunque tú le hagas los agujeros a la macetera, igual hágale 8, yo hágale hasta 10. Ay, ahí viene una bebé. Ay, no, y se ve a otra planta la niña. Miren a dónde viene. Ay, no, ahí anda una bebecita. Y anda ahí como loca entre las plantas, ya saben ustedes. Entonces, vamos a seguir por acá. Ay, amigo, yo soy así, siempre carismática, ¿vieran? Así tengo eso de ser así. Espero que ustedes me comenten ahí, amigos. Les estoy avisando. Bueno, desde ahí en adelante voy a tener el costumbre de que los 3 primeros comentarios que comenten mi página, vamos a estar saludándola hasta donde sea que tú nos escribes. Repórtate, amigo, desde Venezuela, desde tal parte, te estoy viendo desde tal parte. Gracias, gracias, gracias. Un beso allí a la distancia y un saludo. Y ahí te voy a estar saludando en los 3 primeros comentarios que me escriban. Lo voy a estar saludando un saludito ahí a la distancia. Ay. Y ahí a donde sea que estés, coméntame ahí en los comentarios si le llaman begonia rex a estas plantitas, igual allá en tu país. Aquí le llaman begonia rex. Entonces coménteme, déjenme allí. Aquí en tal país le llamamos tal nombre, dígame. ¿Sabían que en una parte de Nicaragua estas plantas le llaman pavanas? Porque una señora me vio y me dice, esas se llaman pavanas. En Nicaragua dice que le llaman pavanas. Pero como hay gran variedad, pero igual como ellos le miran el tallo así, le llaman pavanas a las begonias. Yo sé que por ahí está una señorita allá de Nicaragua que me estaba saludando, y yo sé que ella la conoce como pavana. Así que saluditos ahí, creo que era Socorro Zambrano. Saluditos ahí para ellas a la distancia. Y en Nicaragua es un país donde la gente le encantan las flores, maravillada. Yo viajé allá a Nicaragua y me quedaba con los ojos al ver la belleza de jardines que hay. Es un país muy colorido, muy bello, paisajes y todo, y gente bastante amable. Y pues saluditos ahí a todos los de allá en Nicaragua que me están viendo, muchos saludos. Y vamos a seguir. Ahí yo, discúlpeme que esté tan lenta, lo que pasa que no quiero arruinarle sus raíces porque quiero que toditas, toditas se me den.
miren, así la vamos a dejar, no le vamos a sacar mucho, ya que están, no tienen muy buenas, muy desarrolladas sus raíces. Entonces así la vamos a dejar, amigos. Entonces, amigos, los invito a que te suscribas y le des me gusta y compartas también los cuidados que tú le das a tu plantita para así yo aprender. Recuerden, no soy tanto tiempo en las plantas y un poquito pues quiero ir compartiendo mis experiencias con todos ustedes, amigos. Y aquí juntos vamos a seguir creando este jardín y compartiendo todas las ideas que vamos obteniendo. Entonces, parece que se me van a terminar las maceteras. Pensé que iba a sacar poquitas, pero están saliendo varias. Miren, de estas, por ejemplo, salieron 4. Vamos a sacarle, como les dije, estas que ya están quemaditas. Mañana le voy a hacer su remedio para que ellas se pongan bonitas y no sientan tanto el trasplante. Así es, amiguitos. Quiero saludar allá a la gente mexicana, gente de México, cualquier parte allá de México. Saludos. También desde Venezuela me estuvieron escribiendo. Saluditos allí. También a Venezuela y a la señora. Pues, ahorita no puedo, pero ahí saludos. Y saludos también hasta Perú. Desde Perú también. Ahí saluditos a esa gente maravillosa, amante de los jardines. Y a todos por igual, saluditos a la distancia. Amigos, vamos a seguir compartiendo no solo de anturios, también de orquídeas, las experiencias con las orquídeas, amigos. Este mundo está lleno de maravillas que nosotros ni siquiera imaginamos, amiguitos. Y en esta parte, pues, es muy difícil obtener todas esas bellezas que hay en otros países, pero igual, hacemos todo lo posible por obtener plantas exóticas. Y, de hecho, esta próxima semana, amiguitos, me vienen coronas de Cristo desde México. Así que, son tan bendecidos allá, gente de México, repórtese, comente allá abajo. Ustedes son tan bendecidos con las coronas, que yo amo las coronas. Y yo me encantan, me fascinan. Y la próxima semana me vienen unas desde México. Entonces, amigos, desde México, saludos ahí a toda la gente maravillosa, amante ahí de las plantas y de las coronitas. Entonces, la gente mexicana tiene mucha gran variedad de coronas. Uy, ay, no. Ay, amigos. Me vengo para acá y se le dan de venir estos chilpayates. Miren, aquí vienen todos. Ay, me voy para allá, allá van. Me vengo para acá, allí vienen. Es que allá andan. Gracias a Dios, pues no me molestan las plantas. Pero son niños, amigos, y son unos niños muy maravillosos también. Entonces, nada, amigos, ya vamos a terminar. Miren qué rápido, sin ninguna edición, amigos. Mis videos no son editados para nada, o sea, solo la musiquita para que no se aburren y ya, listo. Miren qué bella está esta preciosa, miren. Pues, también, muy despacio. Miren, amigos, qué pasó con esta, pero vamos a poner sin problema. Ay, Dios. Entonces, vamos a dejar esta así y ese demás la vamos, porque miren qué bonita, y esta me la voy a quedar ya. Despacio, con mucho cariño. Así que, amigos, como les digo, les recomiendo que hagan su propia sustrato ustedes a base de hojitas y palitos de compuesto de su árbol. Todo mundo amante de la planta tiene al menos un árbol en el patio, y ese árbol es el que le da sus,
nutrientes, así abonas tu arbolito, amigos, y también una plantita, tierrita para tu plantita. Así que nada. Ahí dáselo a la Jenny. Entonces nada, amiguitos, miren qué bella, qué pechocha. Ay, tengo un día, amigo, de limpiar macetera. Ay, si ustedes ven a veces controles mi macetera y todo eso, vieran, amigos. Yo tengo un trabajo y de ahí vengo corriendo. Un día de estos voy a caer en cama porque es bastante, amigo, cansado a veces, pero me relaja y me encantan las plantas, así que... Entonces, para adelante, siempre, ya que las plantitas pues te ayudan a quitar todo el estrés. Y nada, amiguitos, si tú te sientes ahí solita, no tienes nada que hacer, pues vaya, ve al vivero, si tienes un vivero cerquita, y voy a iniciar con mi primera plantita. Y ya, te traes una plantita, puedes conseguirte una plantita que no requiera tanto cuidado e ir aprendiendo poco a poco, averiguar cómo se cuidan y así. Entonces, miren, estas tienen su raíz, pero salieron así, entonces la vamos a poner así. Y después vamos a ir a buscar más maceteras para los demás. Entonces, vamos a seguir con otros contenidos, amigos. Por ahora pues esto va a ser todo. Espero que te haya gustado y más adelante les voy a estar mostrando cómo van, claro, para que ustedes miren cómo van las plantitas, si funcionó o no funcionó. Pues sí va a funcionar, yo tengo mucha fe que sí va a funcionar. Y eso es todo, espero que les haya gustado, espero que se suscriban al canal, le den me gusta y vamos a seguir compartiendo más y más. Así que hasta la próxima, amigos. Chao.